el Capitán Simio y los Monos Galácticos. Sí, no tenemos bananas. Actuadores no responden. Instrumentos astronáuticos no responden. Sistemas de defensa indestructible a prueba de errores no responden. Arma enemiga destructora responde perfectamente. Alcanzado, Houston. Uno más como ese y será mi despedida. Solo tengo una oportunidad. Este es el sistema computarizado de respuesta ante una emergencia. Oh, gracias al cielo. Voy a... Espere, por favor. Qué extraña sensación. Voy a estrellarme. Repito, estoy cayendo. La posibilidad de sobrevivir es casi nula. Este no ha sido un buen día. Vaya, tengo la suerte del mono. Estoy vivo. Creo que es una situación temporal, Houston. Houston, ignoro si llegarán a escucharme, pero esta podría ser mi última oportunidad de comunicarme. Y, de ser así, este mensaje podría ser su única oportunidad de salvar la Tierra. Mi nombre es Simian, Capitán Simian, Capitán Chuck Simian. Y no van a creer una palabra de todo esto. Yo fui uno de los chimpancés astronautas de la NASA. Debido a un error tecnológico, mi cápsula se salió de su órbita y perdió el rumbo, siendo arrojada más allá del sistema solar hasta las regiones más oscuras del espacio aún no explorado. Protegido por una combinación de un frío congelante y cero gravedad, logré llegar al centro mismo de la galaxia. Hubiera podido vagar eternamente, pero entonces pasó algo que no aparecía en los manuales. La Tierra nos ha enviado a su emisario. Creí que las criaturas de la Tierra habían superado esta etapa. Ha podido abandonar los confines de la Tierra. Así que se ha cumplido la profecía. Debe recibir el don. Debemos preparar el Cerebrotrón. Se rejuvenece. Su mente se llena de conocimiento. Su estructura genética se transforma para adaptarse al don. Ya está listo. Ha terminado.
el representante más inteligente de su planeta. Bien, tal vez debamos aumentar la dosis. Y me convertí en una criatura inteligente, capaz de razonar, sentir y hablar. ¿Quién tiene una banana? Somos los sin nombre. ¿Cómo dicen? Somos una raza muy desarrollada. Tan desarrollada que nuestro nombre no se pronuncia ni se escribe. Solo se piensa. ¿Les debe ser difícil hacer reservación para ir a cenar? Hemos aguardado durante eones tu llegada. Ahora ocuparás nuestro lugar como el defensor del universo. Detesto recordarles algo, pero solo soy un pequeño mono y este es un inmenso universo. Y esta es una sensacional y enorme nave. Y serás tú quien la dirija, Capitán Simian. Capitán Simian. Me agrada cómo se escucha. ¿Qué está sucediendo? Todo lo que necesites saber se encuentra en esta nave. Se te ha proporcionado una inteligencia clase 2. Yo poseo la integridad y el espíritu para utilizarla con sabiduría. Lo primero inteligente que haré es usar esta nave para regresar a casa. Vaya, tengo un buen informe para la NASA. ¿Qué fue eso? Eso es Nebula. Creo que es tiempo de hablar claro. Solía ser un humanoide clase 2, de maldad incomparable. Y ahora Nebula busca la antifuerza. Y a menos que lo impidas, está destinado a alcanzar sus oscuros objetivos. Ha resistido el campo de fuerza, señor Nebula. Por ahora esos dos, pero no va a resistir. No he llegado a este punto de mi evolución para ser detenido por una tecnología limitada. Los proyectiles taqueo no son suficientes, señor. Mi cerebro te ha fallado. ¡Cerebro torpe! ¡Cerebro torpe! Cuando te rescaté de tu cápsula y te mejoré, no fue para que te disculparas por fallar, Resus 2. No olvides que existió un Resus 1 antes de ti. Este nuevo cerebro habrá de servirte mejor. Sí, sí. El universo será tuyo, señor Nebula. No puedo esperar menos. A ver si entendí bien. ¿El tal Nebula quiere destruir el universo para crear otro nuevo? Dentro de sí mismo. Entiendo. Es cuestión del ego. Nebula adquirirá el poder de un hoyo negro. Tendrá la capacidad de modificar el tiempo y el espacio a voluntad. En cuanto logre penetrar este campo de fuerza. ¿A qué se refieren exactamente? El destino del universo está en tus manos. ¿O debimos decir tus pies? Llegó el momento de que abandonemos este plano de existencia. ¿Qué? ¡Aguarden! No pueden... ¡Oh! Dedicarse a jugar a las escondidas cósmicas mientras yo... Orbitron te proporcionará todo lo que necesitas. Primate. ¿Cuánto puede resistir este campo de fuerza? Buena suerte, Capitán Simian. La décima dimensión nos aguarda. Llámanos si nos necesitas. ¿Y cómo los llamo? Tenía razón. El antiplasma está devorando el campo de fuerza. En breve, el poder absoluto será tuyo, Nebula. Claro. Pero antes, me divertiré un poco. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!
¡Vaya! Aquí está lloviendo fuego, Houston. No sé cuánto tiempo podré seguir comunicándome, pero aquí voy. Continúo mi informe. Ahí me encontraba a millones de años luz en los confines intergalácticos. Lo más cercano a un control era una extraña esfera brillante. ¿Y cómo podrá ayudarme esta pequeña y ridícula esfera brillante? ¡Ah! Soy Orbitrón. Y tengo capacidad para realizar 4215 funciones aproximadamente. ¡Ah! ¡Grandioso! ¿Por qué no conviertes en átomos a nébula y regresamos a casa? ¿Lo dices en serio? Solo soy una pequeña y ridícula esfera brillante. Pero puedo proporcionarte la información necesaria para cumplir tu misión. Es un buen comienzo. Vas a necesitar una tripulación. Rastrearé lo que cruce por tu mente y te proporcionaré candidatos basándome en tus predilecciones subconscientes en cuanto a planeta de origen y especie. ¿Cuánto falta para que el campo de fuerza inicie su función negativa? 8.45 minutos. Bien, entonces voy a facilitarte las cosas. Solo conozco la Tierra y a los monos, y los necesito en menos de 8 minutos. Es una elección absurda, pero no es mi función cuestionarte. ¡Un minuto! Solo te quedan 7 minutos. No, me refería a que cómo vas a traerlos hasta aquí. Ah. Esta senda o agujero conduce directamente hacia la Tierra. ¿Y este agujero funciona en ambas direcciones? La pregunta es, ¿podría llevarme a casa? Por supuesto, pero el universo desaparecerá en menos de 7 minutos, por lo que tu visita sería emocionante, pero muy breve. ¡Ah! Entonces hagamos esto de inmediato, antes de que me convierta en mono asado. Por supuesto. Primer candidato, el mono araña. Nombre, Spider. Ubicación, ciudad de Nueva York. Se inicia el procedimiento de recuperación. De engañarme, pequeño ladronzuelo. Dame eso. Ahora lo demás. Obedece. ¿Qué? ¿Quieres otra paliza? ¡Ah! ¡Pequeño demonio! ¡Ahora verás! ¡Te has ganado una paliza! ¡Ay! Segundo candidato. Especie, mono dorado de China. Nombre, Shaolin. Ubicación, el Tíbet. Se inicia recuperación. El honor es mío. ¡No es mío! Como sucede en todo lo demás, la diosa decidirá. Esa mono se ha elevado. Es un milagro. Sí. Ah. Tercer candidato. Especie orangután. Nombre, Splitzy. Ubicación, Cascada Okeechobee, Estados Unidos. Se inicia recuperación. ¡Ese mono está loco! ¡Qué mono tan horrible! Tenemos tiempo para uno más. Necesito a alguien fuerte, grande y confiable. Sí, nos sucede a todos.
Último candidato. Especie gorila de las montañas. Nombre no determinado. Ubicación Ruanda, África. Se inicia recuperación. Por aquí. Creo que es uno pequeño. Atraparemos a ese diablillo, o al menos su piel. No tengas miedo. No es agresivo. ¡Ulala! ¿Qué tenemos aquí? Es hermanito menor. Servirá para una billetera, ¿no lo crees? ¡El pequeño se escapa! ¡Dispara, la que espera! ¿Dónde se fue? Supongo que viajó al espacio exterior. Ya tienes la tripulación. Después me darás las gracias. ¿Esta es mi tripulación? ¿Esta es mi tripulación? ¿Ah? Bien, ya es tiempo de que maduren. ¿Cómo van a reaccionar? Oye, ¿no saben cómo puedo conseguir una banana? Tenemos hambre. Vas a darnos una banana de inmediato. Oh, necesito nutrirme. Requiero de ese delicioso fruto de color amarillo. De la planta musácea de la variedad Encete. Sería lo más aconsejable. No, yo prefiero una banana. Esa es una banana. Yo quiero una banana. ¡Ahora! ¿Rompió esa cosa? Sí. Temo que la evolución cerebral quedó inconclusa. Ay, no sé por qué lo dices, amigo. Escuchen, por favor. Les tengo una mala noticia y otra mala noticia. La primera, no hay bananas en el espacio exterior. La segunda, la próxima explosión podría acabarnos y tendría como resultado el fin del universo. ¿Y eso es todo? ¿Qué? Nada de esto nos parece divertido. ¿Dónde están mis adoradores? Ay, si tú como no se siente la princesa. ¡No nos parece divertido! Confío en que aprenderemos a trabajar en equipo, Shaolin. Nadie debe tocarme. Por si quería saberlo, está trastornada de su adorable y simia cabeza. No te lo pregunté. Ay, sí, claro. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, fortachón? No lo sé, nano. ¿Ya puedes soltarme, por favor? Sí, sí puedo. Acompáñenme. Orbitrón les explicará. Si han terminado de espulgarse el uno al otro, claro está. ¡No me simpatizas! Si tuviera eso que llaman ustedes sentimientos, sería algo mutuo. Y esa es la situación, chicos y chicas. Tenemos que salvar al universo y no disponemos de tiempo. Muy bien, permíteme ver si comprendí. En resumen, tenemos inteligencia, unos trajes llamativos, una nave espacial y 43 segundos para disfrutarlo. No es del todo correcto. Solo disponen de 3 segundos para disfrutarlo. ¿Simio? Esto va a ser muy sencillo. Permítanme presentarles a Resus 2, creación de Nebula. Vaya, vaya, vaya. Son demasiado ágiles para ser de carne y hueso. ¡A mí nadie me llama de carne y hueso! ¡Nadie! ¡Jamás! ¿Qué significa de carne y hueso?
Simios inteligentes deben tener cerebros muy interesantes. Resus, todos somos monos. No hay necesidad de pelear. Si somos parientes, como aseguras, voy a ser piadoso. Entrégame la antifuerza y solo destruiré sus cuerpos. ¿Ah? La mente es algo que no debe perderse. ¡Usen miembros inferiores! ¡Ay, llegó el momento dorado! ¡Me encanta! ¡Justo en el blanco! ¡Justo en el blanco! ¡Justo en el blanco! ¡Justo en el blanco! Creo que los seres sin nombre no desean que usemos armas mortales. ¿Quién es? Lo siento, pero soy apóstol de la no violencia. ¡Pero yo no! ¡Ve! ¡Robusto y querido amigo! ¡Atrápalo! ¡Demuéstrale cómo pelea un gorila! ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? Los gorilas no pelean. ¿Eh? ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué calor! ¡Auxilio, que matan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te volviste loco? ¿Empezaste a emitir ruidos? ¿Los ojos se te pusieron rojos y...? ¡Sí, sí! ¡Eso sucedió! ¡Exacto! ¡Cielos! Este es un gorila del cual no quisiera ser enemigo. Oh. Si alguno de ustedes intenta algo, esta fémina será extinguida. Creo que no la conoces bien, ¿verdad? Eso estuvo genial, Shaolin. Me alegra que seas parte del equipo. Esa cosa me faltó al respeto. No somos parte de ningún equipo. ¡Son unos monos torpes! Una vez que el señor Nebula obtenga la antifuerza, destruirá todo el planeta. Entonces hurgaré en los escombros y me apoderaré de sus cerebros. Ese simio perdió la razón. Si está lejos de mí, no tiene la menor importancia. Ya que el campo de fuerza ha sido destruido y ese subhumano psicópata está a punto de reanudar su ataque en este planeta, ahora indefenso, sugiero que remontemos el vuelo. Naturalmente, les proporcionaré toda la información necesaria para navegar, así como las armas requeridas. ¿Hablo demasiado rápido? ¡A la nave! ¡Ahora! No recibo órdenes. ¿Podría ser la diosa tan amable de bendecir nuestro viaje con su presencia? Estoy impresionado con lo avanzado de esta tecnología. Y además huele a auto nuevo. Sí, qué bien. Excepto por un detalle, está diseñado para los humanos. ¿Quién puede complacer a algunos primates? Solo se trata de un pequeño inconveniente. En verdad amo a mi cerebro. Creo que ya voy dominándolo. ¡Prepárense para un fuerte impulso! Les habla el capitán. Disculpen la demora. Muy bien, ¡adelante, simios! Solo tres palabras. Cinturón de seguridad. ¿Dónde están las corazas? ¡Nos están destruyendo! Yo podría decirte cómo derrotar a Resus si me lo pidieras amablemente. ¡Dame a Orbitrón! ¡Mono simiescos! ¡Lo rompió! Una mosca para la pared. ¿Qué
Quizá yo pueda reacomodar algunos de sus circuitos. ¿Qué sabes tú acerca de esa cosa? Déjame intentarlo. Sé más de lo que llegarías a imaginar, tu simio inepto. No me interesa quién pueda repararlo. Quiero que funcione inmediatamente. ¿Conseguirás que disparen estas armas? Tal vez si me ayudas, diosa. Excelente labor, Shaolin. Gracias, yo... Tenemos ciertas habilidades. Sí, estoy convencido. Disculpen, romanticones, ¿qué rayos es eso? ¿Será Nébula? Las lecturas indican que está absorbiendo un flujo invertido de materia molecular. En otras palabras, está succionándonos. ¿No debería ser o mueran? Jamás obtendrás la antifuerza, Nébula. Es una promesa. No hay hacia dónde escapar. Una vez que tenga la antifuerza, el universo me pertenecerá. ¿Qué es la antifuerza? No lo sé. ¡Ay, ay, ay! Permítanme asimilar esto en mi pequeño y casi inútil cerebro de mono. Estamos arriesgando nuestras vidas combatiendo a un mono metálico con un cerebro portátil y a un sujeto que quiere ser un hoyo negro, defendiendo algo así que ni siquiera sabemos lo que es. ¡Hola! ¿No hay algo extraño en esta imagen? Escuchen todos, este es el plan. Vamos a regresar al agujero y volveremos a la Tierra. ¡Eso es! ¡Así es como se habla! Sí, es cierto. Todo es muy sencillo para ti, ¿verdad? ¿O no? La prioridad es que necesitamos que esta nave funcione. ¿Y alguien sabe cómo funciona esta chatarra? Un profundo análisis del tablero de control indica que esta chatarra permite un desplazamiento espacio-tiempo en las coordenadas que se programen. Dijo desplazamiento espacio-tiempo. Debe tratarse de la antifuerza. Aparentemente se trata de un generador luminoso de órbita positrón. ¡Oh, Glob! Para ser breves. ¡Santas bananas! ¿El sujeto destruye el universo para obtener un Glob? Es lo más ridículo que he podido escuchar. Una mosca parada en la pared, en la pared. Está bien, retiro mis palabras. Es lo más ridículo que he podido escuchar. De hecho, ha sido muy útil. Dos moscas paradas en la pared. Sí. Es un programa binario. Generador Glob en línea. Coordenadas programadas para llegar a la Tierra. ¿Saben qué? Ahora que lo pienso, la Tierra no era un lugar tan agradable. ¡Ah! ¡Pero era mejor que esto! ¡Ah! ¡Tienen que entrar rápido! ¿No nos acompaña, capitán? Lo siento, diosa. Quisiera, pero debo cumplir una misión. Pero... No. Tienen que entrar ahí. Porque si no, lo lamentarán. Tal vez no ahora, pero pronto y durante el resto de su vida. No es difícil entender que los problemas de cinco pequeños simios... Lo siento, señor Nébula. Tengo planes para este pequeño. Tal vez sea lo último que haga, pero llevaré a este Glob al sol más cercano antes de que Nébula le ponga sus garras encima.
creo que será lo último que pueda hacer. El imbécil cree poder robar la antifuerza. Tienes que detenerlo, Nessus. Mi cerebro está a tu servicio, señor Nebula. Y también mi repuesto. Bien, ese es el marcador, Houston. Dos outs en la parte baja de la novena y el super simio ha anotado. Houston, si llegan a recibir este mensaje, deben saber que este chimpancé asimiló su deber y trató de cumplirlo. El capitán Simian se despide. Esto resulta aburrido, esos dos. Ponle fin. Negatron a máxima potencia. Bienvenido a bordo, capitán. Tal vez observe algunos cambios. Y que lo digas, Shaolin. Hice varios ajustes que se adaptan a nuestras necesidades específicas, capitán. ¡Y yo le ayudé! Pero, ¿cómo lo hicieron en tan pocos minutos? ¿Pocos minutos? Hemos estado viajando en la continua de espacio-tiempo durante años. Aparentemente, al dejar el agujero abierto, permitiste que viajáramos en dos sentidos. ¡Y por un error nos extraviamos! En el tiempo y espacio. La buena noticia es que pudimos revivir los 70. Me lo perdí. Disculpa, hermano. ¡Es Nebula! ¡Despliegue en campo defensivo! Sí, capitán. ¡Inicien acción evasiva! Sí, señor. Vaya, la nave no es lo único que ha mejorado aquí. Una nave funciona con disciplina, capitán. Enemigos a las 10 horas. Las cosas mejoran más y más. Tiene que haber una forma de vencer a los chicos malos. Recuperé un artefacto de la década de los 70 que bien podría ser el instrumento de nuestra salvación, capitán. Y también nos podría ser muy útil. ¡Santas bananas capeadas! ¡Esto es maravilloso! ¡Vamos a salvar al universo con una esfera de discoteca! De acuerdo, hasta el plan más absurdo es preferible a no hacer nada. Denme información. De ahí se deduce que la relación dialéctica entre la materia y la energía, utilizando el principio de Fermat, indica que... Olvídese de la física, doctor. ¿Funcionará? No tengo la menor idea. Si no funciona, terminaremos como carne asada de simios. Shaolin, modifica el curso a 322.85. Esas coordenadas nos llevarán hacia el sol del sistema más cercano. Es un suicidio. Una nave funciona con disciplina, pero también con confianza. Están tratando de alterar mi destino, esos dos. Eso no me agrada. Mátalos antes que lleguen a ese sol. Es justo lo que tenía en mente. Bien, llegó la hora cero. Estaciones primate. Prepárense a combatir. Informe de ataque, no ataque. Primate 1, adelante. Adelante. Primate 3, adelante. ¡Qué uñas! Primate a... 4, adelante. Primate 5, adelante. Y el 6, también. ¡Ataquen! Nos dirigimos al sol. Primate 1 se separa de formación.
Creí que te habías retirado, Rhesus. Creo que cambié de opinión. ¿No vas a navegar? ¿No lo vas a hacer tú? Voy a aclararte algo importante, Rhesus. Yo gano. Cerebro de hormiga. Solo he estado jugando contigo. Observa. Valeroso intento, capitán. Valeroso y estúpido. ¿Qué esperabas? Soy de carne y hueso. Misión cumplida. Reorganizar unidades primate. Será mejor alejarnos de aquí. Ahora, Nebula, podrás ser un dios. ¡No! ¡Yo seré el dios! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Están absorbiendo mi poder? ¡No! 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 ¡Me estoy convirtiendo! ¿Satisfecho, Splitzy? Tu plan funcionó de maravilla. Es cierto. Según mis cálculos, cuando Nebula absorbió el generador luminoso de órbita Positron, los multiplanos de la esfera de la discoteca provocaron un embolismo espacio-tiempo. ¡Y la esfera se hizo añicos! Sí, no habiendo ya Glob, todos los agujeros hacia la Tierra han desaparecido. Pero volveremos a casa. Algún día. Hasta entonces somos la tripulación de esta nave, a la cual llamaré el Vengador Primate. Yo también tengo un nombre. Soy... Gorila. Muy bien, me parece una excelente elección, encantadora. Muy bien. Es simplemente fantástico. He estado pensando en algo. ¿Por qué razón regresaron por mí? ¿Por qué? Eres el capitán. Y además, todos hemos desarrollado los sentimientos de lealtad y entrega. Ah, y otro detalle. Ahora que fueron a la Tierra, ¿no trajeron un racimo de bananas? Sí, pero no las comimos todas. ¡A bailar, a gozar y a la carga! Hoy presentamos El Alienígena. El espacio es muy grande. ¿Por qué existe? ¿Qué significa todo esto? ¿Hay alguna inteligencia que lo dirija? Es un simio en un tutú. La llamaré constelación Simio en un tutú. Es la quinta constelación que he nombrado. ¡Oh, sí! ¡Excelente trabajo! Solo te falta nombrar 5.8 billones más. No te paso llamadas, ¿verdad? No puedo encontrar la constelación en mi libro. Las constelaciones de tu libro son de la Vía Láctea, Gor. Nosotros nos encontramos en una nueva galaxia. Ah, todo se ve diferente desde este lado del universo. La verdadera sabiduría se encuentra al mirar las cosas desde todos los ángulos. Entonces, Shaolin, yo ya he visto todos tus ángulos buenos. ¡Oh! Dime, ¿qué es eso, Spider? Son peámitrons. Los saqué del armario. Son el regalo perfecto para un simio que tiene todo, pero que no sabe dónde guardarlo. ¿Qué más? Oh, ¿por qué pregunté? ¿Amigos tuyos, Splitzy?
Nuestra nave está equipada con un generador holográfico de luz, capitán, capaz de producir personal instantáneo. ¡No! ¡Uy! ¡Puede crear holobabuinos en segundos! Holobabuinos números 432-665 al 667 reportándose, señor. ¿Pero qué fue lo que pasó? A ver, déjenme intentarlo de nuevo. Es absolutamente necesario. ¡Nunca uses eso en criaturas vivas, Spider! ¿Qué? Créeme que no te gustaría saberlo. Llega una llamada. ¿Quién contesta? Yo. Un débil SOS de la galaxia NC-17. ¡Ay! Creo que no somos lo suficientemente maduros para ir. La sección 8 del manual del simio espacial indica que se responda a cualquier llamada de auxilio. ¿El manual del simio espacial? ¡Por Dios! ¿De dónde rayos sacaste eso? Solo haz tu trabajo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Dije que no cuando dije que no, incluso aunque parezca una tonta idea. Y eso que lo digo de buena forma, ¿eh? Listos para salto a la galaxia NC-17. Ejecutar la serie Warp. Bonzo Simio 10, ahora. Tenemos que usar estos trajes de monos. Tal vez sea por la atmósfera tóxica capaz de producir muerte instantánea. Pero será mejor asegurarnos. ¿Por qué no te quitas el casco? Ay, no tienes idea de cuánto me desagradas. Si tuviera manos, te lo quitaría yo mismo. Busquen señales de vida y no quiero que toquen nada. Las señales de radio a 30 grados. ¡Ah! ¡Tenemos compañía! Ven. Qué lástima que llegáramos tarde. Sí, 5 millones de años tarde. ¿Qué nos enseñaría si estuviera vivo? ¿Qué misterios nos revelaría? ¿Sí? ¿Cómo qué es esta cosa? Café muy pasado. Tal vez murió deseando una rosquilla. ¡Qué descubrimiento! Estos cristales de Santio nos harán unos monos en verdad super archi requete contra millonarios. El capitán dijo que no tocáramos nada, Spider. Por eso usaré el peamitron. Cor. ¿Ves? ¡Ay, no tuve que utilizar mis patas de mano! Ah, sí. Está bien eso, creo. Es hora de irnos. Abandonaremos esta nave. No hay ningún alienígena, vivo al menos. Además, Split se activó la secuencia de destrucción. ¡Pensé que era el contenedor de rosquillas! ¡Coco! Comida de verdad, para variar. ¡Ven con papá! ¡Santas bananas espaciales! ¡Soy rico! ¡Una fortuna en cristales de Santio! ¡Sin olvidar este lindo coco espacial!
Dicho esto conservadoramente. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ayúdeme! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Mi cola! ¡Mi colita! ¡Está en mi cola! ¡Quítalo de mi cola! ¡Quítalo de mi cola! Un ente alienígena de origen desconocido se ha ligado al trasero de Spider. Debemos examinarlo con cuidado. ¿Con cuidado? ¿Estás loco? ¡Se está alimentando de mi cola! ¡Ven acá, pequeño demonio! Está muy pesado. Gracias, capitán. Pero soy completamente capaz de defenderme de lo que sea que es esta cosa. ¡Charlie! Solo nos conocemos. ¡Alguien atrape esa cosa! ¡Lo perdí! Esta expectoración genera un fluido tóxico isotópico. ¡Es un gran baboso espacial! Radiactivo. Esto está mal. No sé quién trajo a bordo al señor baboso, pero no se quedará aquí. ¡No se separen! ¡Estén alerta! No me molestes. Lo siento, la zona blanca es únicamente para subir y bajar a los pasajeros. La criatura pasó por aquí. ¡Brillante deducción, preciosa! ¿Eh? ¡Ahí! Tal vez pueda proponer una hipótesis rudimentaria sobre la criatura basado en observaciones de su comportamiento y características físicas. ¡No! ¡Lo escuchamos, doctor! ¡Es un gran baboso espacial! ¡Atrápelo! Tal vez estemos atacándolo en lugar de entenderlo antes. ¡No! ¡No! No, ya lo entendí. Ya entendí que está muerto. No exactamente, capitán. La criatura no está viva, aunque tampoco está muerta. Es de un inestable ADN. Un suculento platillo para servir en una fiesta, ¿no lo creen? Su estructura molecular cambia constantemente. ¿Ah? ¡No! ¡Lo atrapé! ¡Lo atrapé! La perdí. ¿Cómo subió a bordo esa criatura? Pensé que era un coco. Sí, sé que dio una orden, pero siempre da órdenes. Es que ese es su trabajo, dar órdenes. Es el tipo que da órdenes siempre. Y digo eso con buena intención, con todo respeto a ustedes. No enseñaré a obedecer órdenes, señor. ¿Pueden sentirlo? La criatura está aquí. Es uno de los solo babuinos. Sí, pero ¿cuál de ellos es? Si Split sí tiene razón sobre los Beamitrons, podemos encontrar a nuestro amigo. ¿Nos pagarán alguna compensación por eso? ¡Arriba a la derecha! ¡Aquí tenemos un ganador! ¡Piditi! ¡Oh! ¡Eso con mala intención! ¡Regresa, bestia! ¡Regresa! La bestia se retira a un lugar apartado. Espero que sea lejos de mi lugar apartado. Linda música. Formación cerrada. Cuídense. Disparen a cualquier cosa. Disparar primero y preguntar después. Usted sí ha evolucionado, capitán. ¿Qué se supone que haga con un alienígena homicida? ¿Preguntarle cuál es su equipo favorito? Es una criatura de instinto recién nacida en el universo y debemos respetarla. Capitán, descubrí algo.
Aparentemente, la criatura absorbió el ADN de Spider cuando la quitamos de su cola. ¿Deduces eso por su aspecto? ¡No, no, no! ¡Está allá arriba! Bueno, si me permiten opinar, yo pienso que... No queremos dañarte. Solo queremos entenderte y... ¿Ya lo entendió? Entendí que debo patearle el trasero a este mono. ¡Golpeaste a mi amiguita! Está absorbiendo el ADN de Gore y reconfigurando su estructura celular. ¿Qué opciones tenemos, Splitchy? ¡Corran como si se les quemara la cola! ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! ¡No que muy valiente! ¡La tengo! Creo que lo perdí. Ni una copa más tengo que conducir. ¡Se mezclan! ¡Atúrdanlos! Santas bananas, qué bueno que ya terminó. Hablaste de más. Atención, la radiación aumenta peligrosamente. Si no sacamos al simio alienígena de la nave en los siguientes 14.26 minutos... ¡Vamos a hacer simios a la microondas! ¿Por qué no metemos al mono alienígena en una jaula? Tal vez nos den dinero por él en un circo intergaláctico o feria en una escuela de ciencias o algo parecido. De acuerdo. Lo acepto, mi plan tiene algunas fallas. No necesariamente. Claro que el problema de un contenedor sería el material. Esa jaula tendría que estar construida de un material de alta densidad de base de carbono. ¡Necesitamos una montaña de cristales de xantio! ¿Como los cristales que tiene Spider en su habitación? Cor, creo que no conoces el concepto de saber guardar un secreto. ¿Qué vas a hacer con eso, Splitzy? Calma. ¡Adiós a mi casa de la playa! Tu alma será mucho más rica por este acto de caridad que por la posesión material. ¿En serio? ¡Ay, qué felicidad! Ahora ya me siento muy dichoso. ¡Quedó la sopa! Necesito un voluntario como carnada. Pero sepan que la probabilidad matemática de que sobrevivan es mínima. Atención, ¿algún voluntario como comida de monstruo? ¿Yo? Bueno, nunca lo hubiera adivinado, pero está bien, Spider. Yo solo trato de cuidar mis intereses.
¡Soperútano! Aquí hay ADN fresco de simio y es todo tuyo si puedes atraparlo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué paso tan chévere! ¡Ay! ¡Vamos, ladrón de ADN con apariencia de mono mixto! Y eso, claro, dicho con todo respeto. ¡Vamos, nene! ¡Ven por tu colesterol y los ácidos que tanto te gustan! ¡Por acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! Sacaremos al mundo de tu menú, pero es solo por pensar en tu salud, amigo. ¡Hasta luego, guapo! ¡La puerta está atorada! Sabe que soy perfectamente capaz de defenderme yo solo, preciosa. Bueno, tenemos a nuestro querido amigo en su jaula. ¿Y ahora qué? La naturaleza indestructible y maleable del cristal de Xantio hacen que el contenedor sea irrompible. ¡Menos el ácido de este alienígena! Atención, truco nuevo. Hora de tirar y correr. Ejecuten secuencia de separación. Simio, cebra, tangerina. ¡Creo que no lo lograremos! Lo lograremos. Preparen separación. Formación ataque, no ataque. Primate 1, fuera. Primate 2, fuera. Primate 3, fuera. Primate 4, fuera. Primate 5. ¿Y 6? ¡Fuera! Olvídalo, amigo. En el espacio nadie escuchará tus gritos. Acabo de nombrar una nueva constelación. La llamo constelación Simio en Jaula. Bien, Spider, te equivocaste y casi logras que nos maten a todos. Eres avaro, materialista, desarmonizas con el cosmos. Jugaste muy mal tus cartas y nos metiste en problemas. Eres superficial, ególatra. ¡Y un héroe de primera! Estoy orgulloso de que sea miembro de mi tripulación. Así se habla, muchacho. Creo que las posesiones materiales no significan nada comparadas con la verdadera amistad. Mientras que esta no nos arruine.